Compa, y así comenzamos otra edición más de Voces de la Montaña número 93 con el auspicio de la Fundación Banco Popular, TF Cocorico Central, con el 391-0491. Y hoy estamos acá en vivo en Luillo's Pizza, en el barrio Paloma de Comerío. Así que échese para acá el que esté por ahí en Comerío, mi gente, donde mejor se pasa, donde mejor se come, donde mejor se disfruta la música folclórica. Y tenemos un súper invitado acá hoy con nosotros, orgullo de Comerío y de Puerto Rico completo, el amigo hermano Miguel Santiago Díaz. Y hablar de Miguel es hablar de buena décima puertorriqueña y hablar de buenos puertorriqueños. Así que Miguel, échate para acá, que ya la gente está por ahí esperándote y saludando a Juan Carlos Villalobos, saludando a Machito Swing, saludando a Adela, saludando a Carlos Ortiz, a todas esas personas, y compartiendo esta publicación que estamos en vivo con buena música puertorriqueña. El amigo hermano Miguel Santiago saluda a todas esas personas, Miguel, que están en sintonía por ahí, compadre. Claro que sí, un saludo para toda nuestra gente que nos ve, que nos escucha y que sigue nuestra música típica puertorriqueña. Irving, te agradezco profundamente esta invitación que me haces para tu programa. En un sitio que para mí es un altar de costumbres bonitas, como es el barrio Paloma de Comerío, donde pasé ratos muy buenos y he pasado ratos y seguimos pasando ratos. Por ahí está mi hermano Rafi Quiles y toda la familia Quiles aquí en Paloma. Así que me siento muy contento de estar aquí. Oye, y estamos en Comerío con una de trovadores, compadre. Y de mucha gente buena. Y hablando de gente buena y trovadores buenos, vamos a arrancar con un aguinaldo, compadre. Vamos a darle un aguinaldo, un sabor a campo. Para que vaya entrando en calor, compadre, esto dice así. Yo nací en la sierra y allí me crié. Allí me quedé labrando la tierra, porque ella encierra todo mi embeleso. Al mundo confieso, doquiera que voy, orgulloso soy, íbaro hasta el hueso. Orgulloso soy, íbaro hasta el hueso. Yo sembré tabaco, plátano y autía, pero yo sembré tabaco, plátano y autía. La cosecha mía cargaba en un saco, y si hoy me destaco, vivo en el progreso. No olvido por eso del mundo que vengo, porque soy por mi abolengo, íbaro hasta el hueso. Soy por mi abolengo, íbaro hasta el hueso. Íbaro como tú, buen puertorriqueño. Ahora campo es. Tengo mi caballo allá en la pradera. Tengo mi caballo allá en la pradera, y voy a la gallera el domingo y juego mi gallo. No he sido vasallo de quien tiene un peso, es bajo mi ingreso, pero me lo gano porque soy un borincano, íbaro hasta el hueso. Soy un borincano, íbaro hasta el hueso. Así es, compadre. De puertorriqueño,
plata de puertorriqueño bajo el caribeño sol que nos abraza. Única es mi raza, al mundo la expreso y mi canción es un beso que a mi tierra estampo, porque soy del campo, íbaro hasta el hueso, porque soy del campo, íbaro hasta el hueso, íbaro hasta el hueso, íbaro hasta el hueso. Hoy nosotros aplaudiendo acá, y usted tiene que estar aplaudiendo allá al amigo Miguel Santiago Díaz Ibarra hasta el hueso, gran amigo, gran cantante. Y usted está viendo qué clase de voz tiene este jíbaro castado de acá de Comerío. Miguel, hablar de ti es hablar de buena décima, hablar de buena trova y hablar de una trascendencia de lo que es la cultura puertorriqueña, porque tú llevas muchísimos años en esto, ¿verdad, compadre? Hace rato, hace mucho, mucho tiempo. Vamos a hablar un poquito de la historia, Miguel, porque yo te conozco por Ecos de Borinquen, pero tú has tenido programas radial, tú has ganado aquí cuánto concurso de trovador hay en Puerto Rico, y tú eres una persona con conocimiento vasto y actualmente eres hasta maestro de la trova, de la escuela de trova de acá de Comerío, ¿verdad, compañero? Sí, tenemos la escuelita de trova de niños y jóvenes trovadores de Comerío. Bueno, nos remontamos por allá para la década del 70... De ahí para acá, empezamos con el programa de don Rafael Quiñones Vidal, una institución de la radio puertorriqueña, y de ahí fue que yo me enamoré de la radio, y por eso llevo ya en mi programa de radio 43 años consecutivos. ¿43 años, compadre? 43 años. Y para que tenga una idea, yo voy a cumplir 41 ahora. O sea, tú no habías nacido cuando yo empecé. Yo no había nacido. Y estas son las personas que yo quiero traer aquí para que todos esos niños trovadores, gente de los Estados Unidos, Miguel, porque estamos llegando a la diáspora, Estados Unidos, América Latina, y muchas personas de otros países, Miguel, que se deleitan con lo que es el cuatro, con lo que es la décima, porque hay décima en muchas partes del mundo, pero como en Puerto Rico, ninguna, Miguel. Aquí así una gama que le improvisamos en distintos estilos, en distintas melodías hermosas, bonitas, y eso nos distingue, como te ha distinguido a ti, Miguel, que yo sé, mira, que hasta grandes premios, ¿verdad, Miguel? Sí, tuvimos. Contra agrupación por ahí, yo creo que hubo por ahí como una nominación, ¿verdad? Tuvimos el primer grupo de música típica, nominación a los Grammy. A un Grammy, papá. Internacional y dos Grammy, el Grammy latino también, en el 2013. Eso es. Esa oportunidad. Esos son grandes escalas, compadre. Y esas son las personas que yo quiero traer aquí para que ese público te conozca, Miguel, porque tú eres un gestor cultural, eres un orgullo nuestro, y encima de eso, por sí solo eres un gran intérprete, un gran trovador puertorriqueño. Gracias. Y un gran cantante, y yo vivo orgullosísimo de ti porque yo tengo tus apellidos y tú tienes los míos, ¿viste? Claro, Miguel, que sí, claro que sí. Somos hermanos, yo soy Irmin Santiago Díaz y don Miguel es don Miguel Santiago Díaz, compadre. Así que qué clase de coincidencia, y ahí me gusta mucho eso, porque que me confundan a mí, familiar de Miguel, eso es un privilegio para mí, Miguel. Muchas gracias, Irmin, muchas gracias. Porque eres un gestor cultural. Y le voy a decir algo, mira, por aquí, Enriquito el Sorsal, Adriana Liz, Yamireli, ¿verdad? Yamireli. Sí. Y muchos de esos niños trovadores que han cantado aquí son los estudiantes de don Miguel. Y todo el mundo me llama y me dice, mira, esos niños, qué clase de voz, qué clase de interpretación. Y le dijo, bueno, maestro tienen para bien, eso. Gracias. Y hoy tenemos el maestro aquí, el orgullo de Comerío y de Puerto Rico completo, el gran Miguel Santiago Díaz. Y el que esté por ahí, estamos en vivo, mi gente, Luis Ospiza, acá en Comerío. Así que échese para acá, que me están haciendo señas que la bebida con pique y sin pique está ready, ¿verdad, compadre? Eso está por ahí. Así que, don Miguel, vamos a hacer ahora otra pieza. Vamos. Vamos a dedicarle esta. Y me quita lo de don, me dicen Miguel Pelao. Don Miguel, el don soy yo aquí hoy. ¿Escucharon? El don soy yo, así que vamos a hacer una llanera, compadre. Esto dice así.
amor fue que Dios quiso, que Dios quiso natural. Por amor fue que Dios quiso cantarle a la creación. Y en una improvisación, improvisación, ahora yo te improviso. No soy el gallo castizo, pero en este gran momento me nace el sentimiento en este barrio tan lindo. Y en esta tarde te brindo, ay, te brindo lo que en mi alma siento. Y en esta tarde te brindo lo que en mi alma siento. Esa se improvisó, ahora voy al tema que venía a hacer. Por amor fue que Dios quiso darse al mundo a conocer, creando al hombre y la mujer y dándole un paraíso. Por amor le dio permiso de hacer allí su guarida. Y por amor fue escogida María Madre del Señor. Porque la palabra amor, amor es la esencia de la vida. Porque la palabra amor es la esencia de la vida. Una mujer al encontrarse a su hombre, aún sin conocer su nombre, ay, su nombre lo lleva en su propio ser. Por amor podemos ver cuando una pareja unida nuevamente se anida una nueva criatura. Por esa rica figura, rica figura es la esencia de la vida. Por esa rica figura es la esencia de la vida. Un patriota coge un cañón en su mano y destruye aquel tirano que a su propia patria azota. Por amor una derrota no es el nivel de una unidad. Y por eso una herida no cicatriza en el alma. En la tempestad o en calma, o en calma es la esencia de la vida. En la tempestad o en calma es la esencia de la vida.
creo que este mundo pueda llegar a salvarse y pueda recuperarse, recuperarse de un ambiente nauseabundo. Como el amor es fecundo, el refundo rehabilita un homicida. Y al que sufre una caída nuevamente lo incorpora. Porque el amor es la aurora, es la aurora, es la esencia de la vida. Porque el amor es la aurora, es la aurora, es la esencia de la vida. Amor. Oye, nosotros poniendo acá, y usted tiene que estar apoyando allá en su casa, don Miguel Santiago Díaz, que interpreta con su maestría, con su voz espectacular, esa llanera hermosa y preciosa, y don Miguel lo mismo canta que le improvisa, ¿verdad, compadre? Sí, porque empiezo el tema, no llegó, y tuve que inventarme una casita. Pero ahí, llegó, ¿verdad? Muy bien. Pero llegó, después llegó. Don Miguel, y hablando un poco, vete y busca, sí. Estamos en vivo, compay. Hablando un poco, Miguel, de tu trayectoria, porque sabemos que eres un gran improvisador. Vamos a hablar un poquito sobre esos nombres que ya no se mencionan de antes, Miguel, que te abrieron a ti el espacio a lo que es la décima, a lo que es la improvisación, porque esos son los nombres que yo quiero que todos esos estudiantes y niños y personas mayores incluso escuchen, porque las personas piensan que don Miguel empezó antier, como uno dice, y eso usted está fresquecito como el primer día, pero lleva muchísima trayectoria, y yo sé que Comerío tuvo muchos maestros espectaculares. Sí. De lo que es la décima, ¿verdad, Miguel? Sí, Comerío tuvo grandes trovadores como el maestro Huizo Santiago, autor de La Loma del Tamarindo, Huizo Morales, Ángel Luis Morales, el caballero de la décima. Ha tenido grandes poetas como don Toño Reyes, a quien siempre se le dedica el trofeo Toño Reyes, es el premio grande del Festival Jíbaro Comerieño. Son muchos los que de momento no llegan a nuestra memoria, pero que yo guardo por ellos un profundo respeto, porque fueron realmente los maestros donde yo empecé. Y naturalmente con los demás trovadores de Puerto Rico, que es una cantera de trovadores. Entonces, Irving, yo le comento a mucha gente que Dios me dio a mí la bendición de que yo he podido compartir con tres generaciones en la trova. Los primeros, los maestros de nosotros. Sí. El tiempo de los Morales Ramos, de Germán Rosario y de esa cama o gama de grandes poetas y trovadores. Conocí algunos de ellos y compartí con ellos. Después pues vino los de mi edad, y ahora estoy compartiendo con los jóvenes como tú y otros compañeros, y con la niñez también. Eso es bien bonito, Miguel, eso, porque o sea que porque el legado pasa, ¿verdad? El legado pasa, y la educación es lo que garantiza que el folclore y las tradiciones continúen, y hay que enseñarlas, ¿verdad, Miguel? Porque exacto. Porque uno nace sin nada y se va sin nada, ¿verdad, Miguel? Claro que sí, claro. Cuando le tocan ahí, entonces esos niños cada vez que cantan, yo imagino que tú sientes un orgullo enorme cada vez que un trovador inmenso. De eso dice, mi maestro es don Miguel Santiago Díaz, don sí. Miguel, el trovador de Comerío, reconocido a nivel de Puerto Rico. Y para mí es un placer tenerte acá hoy. De hecho, este programa fue como un sueño que yo llevo hace tiempo trabajándolo, porque yo sé que actualmente estás trabajando duro, ¿verdad? Con tu agrupación Ecos de Borinquen, ¿verdad? Sí, estamos trabajando. Pero por otro lado, tú te sientes contento y feliz de que yo esté aquí, pero yo también me siento muy contento y feliz de estar contigo en un programa tuyo, porque yo te vi también a ti cuando llegaste a los primeros concursos de trovadores por allí en una esquinita, temblando, calladito, Miguel, temblando. Aquel muchachito que venía, ¿tú sabes? Temblando, Miguel, y ahora Miguel. Te conviertes en todo un trovador, un gran músico, productor y un gestor de este arte tan bonito como es la música típica. Gracias a ustedes, Miguel,
que me fueron abriendo ese espacio. Y todavía recuerdo, de hecho, por la gracia de Dios, estamos acá el día 14, ¿viste, Miguel? Dios mediante, el día 14 es la final del Instituto de Cultura acá en la Plaza de Comerío, y tengo la bendición de estar en esos 9 finalistas, ¿verdad? Sí. En la última ronda vamos a estar allí temblando, porque siempre se tiembla, compadre. Siempre, siempre, muchachos, sí. Con todos esos caballos que hay ahí, siempre se tiembla, pero es bonito seguir la tradición y hay que darle el paso al frente, porque si uno no hace esto, las nuevas generaciones no van a tener concursos. Exacto. Concursos para que escuchen trovadores, concursos para que se desarrollen, porque un concurso es mucho más que ir a ganar un premio allí. Es poder admirar todas las ideas poéticas de todos los hermanos trovadores. Y eso es un proceso bien bonito, donde el trovador se inspira, aflora el corazón, abre el pecho y canta de distintos temas que son temas pensados, ¿verdad, Miguel? Claro que sí. A veces uno piensa que un pie forzado puede nacer al momento, pero casi siempre esos pies forzados nacen con mucha anterioridad, porque son temas pensados, temas para que el trovador pueda de desarrollarse. Miguel, ¿a qué edad tú improvisaste por primera vez, compadre? Bueno, yo era bien tímido por naturaleza, un jíbaro de acá de Comerío, pero ya a partir de los 20 y pico de años, pues las actividades campesinas, fui penetrando estos grupos. Y donde tuve mi oportunidad, sí, de estar con el Instituto de Cultura puertorriqueña y tener mi reconocimiento. Eso antes no era como ahora, Miguel. Antes era bien difícil poder entrar ruedo. Dani, antes, como decimos en el campo, había que ser bueno de verdad, sí, ¿verdad, Miguel? Sí, sí. Había que... Con muy buena voz, con muy buen porte. Eso de ir a practicar, ¿verdad, Miguel? Nah. Eso no era como ahora, ¿verdad? Era de verdad. Antes era bien agresivo, pero yo me alegro ahora que existe escuelas de niños trovadores, programas como este, programas como los de Miguel, porque actualmente todavía tienes programa, ¿verdad, Miguel? Sí, tengo mi programa. ¿Cuál es tu programa? WBIAC, los domingos, el programa Ecos de Borinquen, que lleva el nombre de mi propio grupo. Sí. En Ecos de Borinquen, el programa fue que nació el nombre de Ecos de Borinquen. De tu agrupación. Ese programa se fundó en el año 1978. 78, compadre. Y ha seguido por ahí interrumpidamente. Interrumpidamente, gracias, sí, a Dios. Eso así. Y actualmente también tiene otro programa, sí, ¿verdad? Sí, trabajamos también acá en Radio Prócer de Barranquita. Trabaja un programa muy bonito que me lo quiero mucho. El Café de las 3, los viernes a las 3 de la tarde, 2 horas. Ahí destacamos la música de Puerto Rico, el Caribe, la América Latina. Y combinamos toda esa música para que los puertorriqueños conozcamos esos aires musicales que vienen de otros países de América Latina y del Caribe. Y ahí yo he estado con mi producción más reciente, estuve allá, claro, hace un tiempito, ¿verdad, compadre? Sí. Y nos damos el cafeíto negro, ¿verdad que sí? Eso es una tertulia bonita. Allí le tengo la tacita del café negrito allí. Es una tertulia bonita. Bueno, Miguel, vamos a seguir con más música, pero agradeciendo a todas las personas que están en sintonía por ahí, la Fundación Banco Popular, TF Escórico Central, con el 391-0491 y todos esos niños cuatristas, trovadores de allá, de Morovi, de Ciales, de Jayuya, de Orocovi, de Comerío, Barranquita, personas buenas que nos siguen sábado tras sábado, porque esto es Voces de la Montaña, estas son las voces de Puerto Rico y las voces que yo quiero resaltar de los artistas que le abrieron pie a este folclore, a esta tradición, como es Miguel Santiago Díaz, mi gran amigo, hermano y gran intérprete, poeta y gran trovador, porque le voy a decir algo, de los buenos de este país, improvisando al momento y todavía le hace un baile al más lindo, como uno dice, ¿verdad, Miguel? Tratamos. ¿Qué vamos a hacer ahora, compadre? Para seguir con la música, por ahí. Bueno, va a cantar un tema que yo quiero mucho, y es... Lo va a hacer en un estilo de 6 del Dorado. Es un tema que se lo dedico a mis amigos. Al valor de la amistad.
amigo, te doy la mano. Y cuando la tuya estrecho, palpita bajo mi pecho el corazón de un hermano. Siento por el ser humano mucho aprecio, más respeto. A las pruebas me someto. Doy fe de mi lealtad cuando yo doy mi amistad. Soy un amigo completo. Cuando yo doy mi amistad, soy un amigo completo. De nuestra conducta humana y de la amistad emana verdadera convivencia. Esta vive en la conciencia íntima en cada sujeto. Por la amistad que interpreto, yo no traiciono ni hostigo, porque cuando soy amigo, soy un amigo completo. Porque cuando soy amigo, Rafiquiles, soy un amigo completo. Por acá, amigo, no decepciona al colega y hasta el sacrificio llega, dándole ayuda y abrigo. Aceptaría hasta un castigo, una amenaza o un reto, porque el amigo en concreto es lo mismo ayer que hoy. Por eso yo cuando soy un amigo completo. Por eso yo cuando soy un amigo completo. Como aquel que ayudó al justo sin pensar en el disgusto que le causó el pueblo ateo. Es contrario al fariseo de medalla y amuleto. El amigo nato y neto te responde sin demora. Yo lo mismo ayer que ahora, soy un amigo completo. Yo lo mismo ayer que ahora, soy un amigo completo.
nos está aplaudiendo acá. Ahí usted es. Tiene que estar aplaudiendo ahí en su casa al amigo completo Miguel Santiago Díaz, gran interpretador y gran trovador puertorriqueño de acá de Comerío. Y estamos en vivo acá en Luillo's Pizza, en barrio Palomas de Comerío. Y el que esté por ahí, échese para acá, que la tarde promete. Por ahí está Dani Rivera, lo tenemos ya en Pico a Pico con el señor Morobeño. Y por ahí está Héctor el Eléctrico, compadre. Y después viene la transmisión por la radio eléctrica a las 4 de la tarde, compadre. Así que esté por ahí, échese para acá, que seguimos por ahí. Y hoy tenemos un gran invitado en Voces de la Montaña acá, el amigo hermano Miguel Santiago Díaz, que hablar de Miguel es hablar de Buena Décima, hablar de una institución de Comerío y Puerto Rico completo. Y yo me siento bien, bien, bien orgulloso, porque estos son los artistas que yo quiero tener acá en Voces de la Montaña, que hoy es el programa número 93, y anunciando que va el programa número 100 desde el Asador Don Pablo en Morovi. Y ese día yo voy a tener invitado a todos los que han estado con nosotros en estos 100 programas. ¡Wow! Oíste, Miguel. Interesante eso. Tenemos el programa número 100 el 18 de diciembre allá en Morovi, en el Asador Don Pablo. Así que todo el que esté en sintonía, ese día vamos a tener una programación especial, como desde el mediodía por ahí para abajo hasta que papá Dios diga. ¿Oíste, compadre? Claro que sí. Porque yo quiero que todos estos artistas, todo el que pueda llegue y cante un tema conmigo, a ver si lo podemos lograr. Así que, Miguel, tú estás invitado porque tú estás en el 93, que es hoy, compadre. Exacto. Y ha sido cuesta arriba, ¿viste, Miguel? 93 sí. Programas, no ha sido fácil. No es fácil, muchacho. Llevamos más de 2 años en esta labor, sábado tras sábado a las 2 de la tarde, contra viento, marea, pandemia, terremoto y todo lo que ha llegado por ahí. Y todo lo que llegue, ¿verdad, Miguel? Porque, claro que sí. Porque hay que seguir con los proyectos culturales. Como lo has hecho tú, Miguel, por más de 40 años ahí, compay, a Miguel. Sí, claro que sí. Pero yo te felicito a ti, un hombre joven que has dedicado gran parte de tu vida, de tu joven vida, a esta tarea de mantener viva nuestra cultura musical. Y eso es tan importante. Y nosotros, los mayores, pues, miramos esos gestos tan nobles de ustedes, los jóvenes que están trabajando por la cultura, de ti particularmente, y nos sentimos sumamente contentos y felices, y sabemos que la música se queda en buenas manos. Te agradezco de estos jóvenes esas palabras, Miguel, porque tú eres una institución y reconocer eso. Y yo me siento bien contento, Miguel, cuando todos esos niños que han desfilado por aquí, bien contentos, me dan las gracias. Y los están escuchando fuera de Puerto Rico, Miguel, en muchos hogares, en muchas casas, en muchos países, desde México, Panamá, Argentina, sí. Venezuela. Personas que le encanta la música puertorriqueña y, claro. Y yo me siento bien, bien contento y bien orgulloso. Miguel, ¿algún consejo a esa nueva generación que está subiendo por ahí? Que yo sé que tú los aprecias mucho y los quieres mucho porque claro tú has sí. dedicado toda tu vida siempre a esto también, ¿verdad, Miguel? Claro que sí. Nuestra música, nuestro arte campesino es parte de nuestra vida misma, y en los niños, las niñas, los jóvenes puertorriqueños descansa la esperanza del futuro de nuestra música y de nuestro arte en general. No solamente la música, no solamente, Irving y compañeros y amigos que nos ven y que nos escuchan, una expresión, pues, escuchando un trovador cantando bonito, improvisando, es que en el arte de la trova se desarrollan valores, los valores universales, como la solidaridad, el amor, la amistad. Todo eso nosotros en las clases de trova a nuestros niños la enfatizamos, y los temas que desarrollamos y que le damos, las lecturas que le damos de décima, siempre escogemos décima que aborden estos temas de los valores, para así que sigan ellos creciendo como hombres y mujeres de bien para nuestra patria. Y yo los invito a ellos para que se unan a nosotros a esta gran lucha de mantener vivas nuestras tradiciones y nuestra cultura puertorriqueña. Y eso es bien importante, Miguel, porque esa nueva generación es la que va subiendo, y todos son buenos puertorriqueños, todos son buenos estudiantes, todos son buenas personas, buenos niños, y se portan todos bien. Y yo me alegro de eso porque no es solamente improvisar bien o cantar bonito, es ser un buen puertorriqueño. Es la cosa. Y de eso se ahí trata, porque
Porque las tradiciones puertorriqueñas, el folclore, lo que emanan es a crear buenos puertorriqueños, ciudadanos que se levanten día a día a trabajar por nuestro país, por nuestra patria, por nuestra cultura, que al fin y al cabo es todo nuestro, Miguel. No es mío, no es un folclore claro, mío, no es un folclore de todos tuyo. Nosotros. Es de todos nosotros. Es una carreta que la tenemos que arar todas las personas. Y yo felicito a los muchos gestores que hay por aquí. De hecho, por aquí está Héctor el Eléctrico. A Héctor, sí. Que tiene al son de la montaña también. Eso es como a las 4 de la mañana, ¿verdad, compadre? De 4 a 8, de lunes a viernes, ¿verdad? Y llueve, truene o vente, ese macho está a las 4 de la mañana, compadre. A veces está hasta con la almohada en el cuello y ajopado, pero va para adelante con buena música y despertando muchos hogares en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que ya lo esperan, ¿verdad, Héctor? Esa es la tradición que nosotros queremos sembrar. Y no solamente personas adultas, sino niños trovadores, niños puertorriqueños, porque nos quejamos que los niños a veces que no respaldan lo nuestro. Pues si no le damos esa oportunidad, si no los traemos, vamos a prender el radio, vamos a llevarlo a los concursos de trovadores. Cuando Miguel esté por ahí en algún lado, vamos a llevar los nenes allí, ¿verdad, Miguel? Porque eso claro. es un evento bueno, un evento familiar, como lo tenemos acá hoy en Luillo's Pizza, en Comerío. Estamos acá en el barrio Paloma. Y esto está buenísimo aquí, con un sol espectacular. Con un sol espectacular. Acá me huele la comida, compadre. La bebida con pique y sin pique está fría y caliente por ahí. Así que usted puede llegar aquí, que seguimos tocando. Claro que sí. Vamos a seguir tocando, aunque ya estamos entrando ya a la parte final de este programa. Agradeciéndole a Miguel Santiago y agradeciéndole por ahí a todas estas personas. Mira, a Gerardo Ortiz, por ahí está Tinonelli Narváez, Ángel Negrón, por ahí está Blanca Aldino, por ahí está Jessica Rivera, Carlos Serpa desde Búfalo, Carlos Ortiz, David Pérez desde Nueva York, Fernando González, trovador de allá, del área azul, de Juana Díaz, compadre, José Rivera, María del Carmen Martínez y todas las personas que sábado tras sábado están con nosotros. Y recordándoles que el programa número 100, con el favor de Dios, 18 de diciembre allá en el Asador Don Pablo en Morovis, tenemos una programación especial con todos esos trovadores y niños trovadores y cuadristas que han estado con nosotros. Y si llegan los 100, los 100 van a cantar. A lo mejor vamos a estar hasta el lunes transmitiendo, pero allí vamos a estar con el favor de Dios. Miguel, agradeciéndote. Y vamos a hacer una pieza más, compadre. ¿Con qué nos vamos? Sí, vamos a hacer otro número para todos nuestros amigos que están aquí presentes, los amigos que nos están viendo y están a través de las redes con nosotros. A mí me gusta mucho el aguinaldo, Irving. Vamos a hacer un aguinaldo, chacho, imagina. Un aguinaldo. Y hay un aguinaldo precioso, que es el aguinaldo cagüeño. El aguinaldo cagüeño es muy melodioso. Me gusta también, siempre me ha gustado, cantar los temas también del amor, cantarle el amor a las cosas bellas de la naturaleza. Y vamos a dedicarle ese aguinaldo con mucho gusto. Aguinaldo cagüeño, compa, esto dice así. Despiertas, sueño de mi vida, ¿por qué me despiertas? Cerrando unas puertas y abriendo una herida, hoy en mí se anida un mundo de hastío, y ya en mi plantío marchita una flor, no me seas traidor. Dulce sueño mío, no me seas traidor, dulce sueño mío.
caricias recibo de ti. Solo pesadillas, sueño recibo de ti. Y como un baladí me ofendes y humillas. Por tu ausencia brillas allá en mi bohío y en mi desvarío. Mi angustia en arbolo, no, no, no me dejes solo. Dulce sueño mío, no me dejes solo, dulce sueño mío. Ay, lloradito, llora, llora, Irving. Sueño, déjame soñar, porque al despertar despierto llorando. No sabes que cuando me trae el frío, solamente ansío que me des tu abrigo y morir contigo. Entonces, dulce sueño mío, y morir contigo, dulce sueño mío. Sueño, perla de mi barca. Sueño, 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 vela de mi barca. Al llegar la barca colmaré mi empeño. Y un rostro halagüeño buscaré en el vacío, y de lo sombrío hallaré la luz, aunque seas mi cruz. Dulce sueño mío, aunque seas mi cruz, dulce sueño mío. Poniendo acá y usted poniendo ahí en su casa al amigo hermano Miguel Santiago Díaz, y así cerramos esta transmisión, compadre. Gracias. Miguel, ¿dónde la gente puede conseguirte importante por ahí? Bueno, me puede conseguir, pueden ir a casa. O me llaman a mí y yo lo llamo. Esto, pero bueno, mi teléfono a llamar el 787-312-4843. En mis programas de radio también me pueden escuchar.
a través del Centro Cultural de Comerío, con el que trabajamos también, la Escuela de Niños Trovadores. En fin, en cualquier lado de eso. Y todavía don Miguel tiene su agrupación, su proyecto musical, sus programas de radio, va donde sea y transmite y hace de todo, ¿verdad, Miguel? Claro que sí. Claro. Así que vamos a apoyar siempre lo nuestro, apoyando a estos maestros gestores culturales que jamás los podemos olvidar, porque ellos fueron los que nos abrieron ese camino, y al igual que se lo abrieron a ellos en algún momento, ellos se lo están abriendo ahora a todos esos estudiantes, claro que sí, trovadores, no de la nueva generación, porque ya yo no soy tan nene tampoco, hay un montón que ya vienen subiendo por ahí, pero yo soy bendecido de poder escuchar a todos estos maestros y de también darle clase a otro montón de niños más que van subiendo, porque de esto se trata, de esa educación, de ese mensaje, de esa continuidad y de llegar siempre con nuestra música a donde sea, y no solamente en Navidad, Miguel. Siempre, porque, todo el porque año. Porque esto es todo el año un buen aguinaldo, un buen sello, una buena improvisación siempre es apreciada por todo el público puertorriqueño. Así que recordándole a la gente que estamos los sábados aquí a las 2 de la tarde, que el programa número 100, el 18 de diciembre, con el favor de Dios, allá en Morovis, va a ser una transmisión especial donde voy a invitar a los 100 invitados que yo he tenido, a ver si por lo menos llegan cada uno y me canten un tema, y estamos hasta el lunes transmitiendo. Empezamos claro el sábado, sí, y terminamos el lunes. Así que todo el que esté por ahí, échense para acá, estamos en Comerío, en Luyos Pizza, y esto está encendido, mucha gente buena, os vamos a quedar tocando acá. Así que después no diga que no te lo dije, agradeciendo, Miguel. Gracias. A las personas, agradeciendo a la Fundación Banco Popular, TF Córico Central, con el 391-0491. Y así terminamos esta transmisión de Voces de la Montaña. Nos vemos en la próxima. Y échense para acá, que queda música para rato acá arriba. Nos vemos, mi gente. Vale.